por mi dolor de rodillas y de la espalda. Y por el diabetes. Entonces, cuando empiezo con lo que me pasó. Sí, díganos, claro. Esa vez que fuimos a la junta y a la iglesia, yo iba bien mala. Yo fui ese día por compromisos, se podría decir, por no quedarle mal a la hermana. Pero iba yo arrastrando los pies, que estaba a punto de pegar el chillido. Y yo subí los escalones con mi bastón, con mucho trabajo, me ayudaron las hermanas. Llegué y me senté y yo estaba ahí sobándome. El Señor estaba presentando sus testimonios y todo. Y de repente me llamó la atención, ¿no?, lo que estaban diciendo los testimonios. Y seguí poniendo atención. Este producto me lo había traído una hermana a regalar para que lo probara, pero de esas veces que dice sí, al rato, mañana, cuando me acuerde, pero no le había puesto bien atención. Atención. Entonces sí me lo tomaba, pero cuando me acordaba. Pero ese día, después de que el Señor dio toda la explicación, estaba una señora que vendía tamales. Y la señora dijo al Señor que quien iba a ir con un dolor crónico o con un dolor en su cuerpo. La señora Lolo dijo que le dolía mucho su espalda y sus brazos. Sí. Una señora joven. Entonces el Señor dijo, bueno, eso es por su trabajo cotidiano. Tome su hijo, dijo, le va a ayudar, le va a descansar. Dijo, no, alguien con un dolor crónico, dijo, que ya tenga tiempo. ¡Ay! Le dijo yo, estoy a punto de pegar el grito. Ah, pues usted toma ese cuatro, me dijo. Pues ahí me chupé los cuatro y faltaba media hora para retirarnos porque teníamos que volar sillas y todo. Entonces pues, yo ahí me los estuve chupando en esa media hora y el Señor seguía hablando. De repente, pues ya es hora de irnos. Pues ya nos despedimos, yo me levanté con el bastón en la mano. Entonces salí caminando, ¿no?, con las hermanas. Y luego me dijo la hermana, uy, con eso va a dormir como un angelito. Pues ya salimos y fuimos y le compramos un tamal a la señora. Y ya fui a dejar a la hermana y vine y me comí el tamal y bueno, había comido. Y me vine y me senté aquí porque a las 11 yo de la noche me inyecté la insulina. Y dije, no, si me voy a acostar, ya no me voy a inyectar. Y vine, me acosté aquí, me eché la cobijita y puse desde la televisión para ver un programa. Y a la perita vine y se me acomodó. Eran las 10:30 de la noche. ¿Saben a qué hora desperté? A las 8 de la mañana, con todo esa más de 10 horas dormida. Sí, y entonces la perita me despertó y pues ya ven que al levantarse uno al baño luego. Entonces pues ya me despertó y pues me dieron de eso de ir al baño corriendo. Pues ahí voy corriendo, que me tropecé con la sillita y cuando me tropecé ya estaba en el baño y hasta sin bastón. Sin bastón. Nomás con las cuatro que se tomó. Y con los cuatro primeros. Sí, ahí fue donde yo le agarré mucha confianza y lo he estado tomando 2 a.m. y 2 p.m. Y el diabetes también me ha bajado. De hecho, ahorita ya tengo varios días que no me lo checo porque se me acabaron las tiritas. Pero diario he estado amaneciendo a 120, 140 y más antes amanecí a 190. ¡Ah! ¿190 antes? Sí, pero es que me comí un pancito antes de acostarme. Sí, no. Cuando me como un pancito antes de acostarme, por chiquito que sea, ya sé que me va a subir gasto. Okay. Y es lo que he estado evitando mucho, ¿ves? Los carbohidratos, el pan, la tortilla y todo eso. Entonces sí le ayuda bastante. Sí me ha ayudado.